Lo que se necesita es un encargado, que también tiene que conducir la furgoneta, y un ayudante de paquetería. Yo he trabajado como chofer. Perfecto. ¿Y tu colega habla español? No es colega mío. Hablo español y también sé conducir. Muy bien. De todas maneras, yo me quedo más tranquilo si te quedas tú de encargado. ¿Sabes escribir? ¿Sí? Pero no será chino, ¿no? Porque aquí chino no sabemos ninguno, ¿verdad? Bueno, mira, rellenadme esto. Este por aquí. Aquí tenéis. A ver. Perfecto. Entonces, con esto ya estamos en paz. Vamos a ver. ¿Tú quién te has querido eso? Dime. ¿Tu hermanita de la caridad o qué? ¿Eh? Dime, ¿soy tu hermanita de la caridad o qué? Aún trabajas para mí, que no se te olvide. Ayer no dormiste en casa, ¿eh? ¿Y qué? Sí. No. Nada. ¿Qué tomas? De nada. Un cortado. Un cortado, por favor. Hija. ¿Y tú cómo estás? Bueno, claro. ¿Cómo vas a estar? Imagínate si me pasara a mí. Madre mía. Ay. Pues yo creo que necesitas darle un poquito más de tiempo, porque esto no es fácil, Sandra. Esto no es fácil. Ya, bueno, pero es que para mí tampoco, ¿eh? Hija, que yo estoy contigo. ¿Eh? ¿Lo sabes? Ay, que necesita mimo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Le vas a invitar a la fiesta. ¿Lo harás? Sí, tanto que lo harás. Ya me encargo yo. ¿Lo harás? Dime que sí. ¿Me quedo tranquilo? ¿Sí? Muy bien, va, acábate eso. Venga, que nos vamos. No, en serio. En el fondo es a esto a lo que me refiero. La falta de ambición de las personas que trabajan allí, ¿sabes? Ese conformismo aplastante. Solo les interesa contar 1 + 1 + 1 = 4. 4 euros, por supuesto. Contar dinero es lo único que les interesa.